¡Sí! ¿Demasiado? No es fácil practicar con dos equipos, ¿verdad? ¿Lo sabes? ¿Lo sabe alguien más? No, están muy ocupados practicando y no notan que desapareces. He visto a los otros equipos practicando y aún así calificaremos. ¡Puedo volar con rapidez para compensar la distancia! Solo parece que uno de los equipos con los que practicas necesita mucho más ayuda que el otro. Pero es mucho más divertido trabajar con los ganadores que con, los no ganadores. Además, Pony sí calificará. Rainbow Dash, ¿podemos hablar? ¡Claro! Tú serías muy valiosa para nuestro equipo, así que... queremos que te unas al equipo Clouseau permanentemente. El ala de Soarin no sanará a tiempo para las pruebas. Queremos que tú vueles con nosotras. Aunque eso significa que no podrás volar para Ponyville. Pero aceptémoslo. Aún contigo en el equipo, sus probabilidades de calificar son muy escasas. Entonces, ¿qué decidirás? Pues yo... Piénsalo por un rato. ¿Quieren que yo vuele con ellas? ¡Es un sueño hecho realidad! Si vuelas para Clouseau, Pinkie Pie no tendrá a nadie a quien animar. Nadie verá los uniformes de Rarity y Applejack habría hecho esas tartas de manzana en vano. ¡Ay! ¡Pero de verdad quiero volar con el mejor equipo! ¿Qué harías tú en mi lugar? Esa es una decisión que debes tomar sola. La carrera es mañana, así que debes apresurarte. ¿Seguro de qué tienes mal? ¡Pues todo! ¡Absolutamente todo! Esto curará todos tus males. Gracias. No lo habría podido hacer sola. Con un poco de moda médica te recuperarás. ¿Cabestrillo de seda y vendas brillosas? Eso podría ayudar. ¿Y cómo va nuestra paciente? Mejor. Solo venimos a decirte que lamentamos mucho tu lesión. Pero no debes preocuparte nada por no estar en las pruebas. Estaremos bien. Incluso tenemos un reemplazo. Sentimos mucho que no puedas competir. Sabemos lo mucho que te gusta volar y te prometemos... ¡De todo corazón! ...que si calificamos para los Juegos de Equestria y ganamos la medalla de oro, será para ti. Porque... sabemos lo que eso significa para ti. Gracias. Creo que Rainbow Dash debe descansar un poco más. Recupérate, cariño. No olvides tu medicina. ¿Sabes? Elegir no elegir no es decidir realmente.